Y ahora un play que se alegra. Eh, muy buenas, eh, un nuevo... Estamos aquí, hemos vuelto. Eh, bueno, hemos vuelto. En realidad, para vosotros no nos hemos ido porque ha salido ahí un podcast furtivo que grabamos hace, hace ya semanas, que incluso diría yo más de un mes. Pero bueno, que para vosotros salió hace un par de semanas porque así lo quisimos, para romper un poco el vacío que sabíamos que iba a producirse en esta temporada por, por situaciones complicadas para, para mí y para Emilio, que me escucha ya al otro lado del charco. Hola, muy buenas, Emilio. Hola, ¿qué tal estás, Pableras? Eh, pues, oye, do, do, pues eso, ¿no? ¿dónde has estado en abril? Cuéntanos, ya que has bueno, dicho pues, que ha habido una ausencia. ¿Dónde has estado? Bueno, en mi caso, eh, yo creo que lo, lo, creo que lo hacemos a, a conciencia. Ha sido tú venir a España y yo alejarme todo lo posible. <laughs> tal cual, tal cual. Correcto, porque tú venías para tus fiestas de Alcoy Exacto. y yo directamente me iba justo al otro lado, en este caso a Japón, donde he estado dos semanas de vacaciones muy buenas, muy necesarias, y, y bueno, era un motivo por el que evidentemente no me iba yo a llevar mi, mi micrófono blue a Cuestas, eh, facturarlo y llevarlo a Japón para, para grabar un podcast sobre Disney o Netflix, no que no era... Habría estado bien, te hubiera gustado... No, que, que habrías tenido una experiencia curiosa porque a mí siempre me paran para abrirme la maleta para ver el micrófono, porque ven un bicho tan grande, con una forma claro. tan extraña, que parece un dildo gigantesco, ¿sabes? Entonces siempre me paran y me dicen, ah, es un micrófono. Hubo una, una mujer que incluso me paró para preguntarme qué que tal funcionaba porque ella también tenía un podcast sobre no sé qué, o sea, una mujer de, trabajando en la seguridad del aeropuerto que tenía un podcast. Muy pues todo. a lo mejor sobre seguridad en aeropuertos. Sí, sí, sí. Todo muy meta. Bueno, el tema, que yo he estado de vacaciones, tú has estado de vacaciones y además muy liado con, con tus nuevos vídeos que todos los oyentes pueden ver en el país. Lo mientras país. Mientras te comes una. Lo país. Mientras te comes una zanahoria. Y, y bueno, y eso, que, que no ha podido ser, no hemos podido grabar. Por eso quisimos grabar el podcast, que ya no recuerdo de qué era el podcast que grababa. Era de príncipe Mohamed Bin Salman. Y de, Salman, pues, y de Netflix en correcto. Cannes. Y de, de hecho, hay que hacer la transición. Sí. porque ahora de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Cannes. Está muy bien, porque lo de Salmán justo lo sacamos cuando Irán fue muy noticioso. Sí. Y ahora pues viene también a, a colación el tema de Cannes, porque bueno acaba de terminar hace unos días el festival de Cannes. Ya sabemos el palmarés, que lo vamos a repasar muy por encima. Porque nosotros lo que nos queremos centrar es en algo que hemos mencionado en, en ediciones pasadas, que es el tema del Marché du Film, el mercado cinematográfico que se genera en Cannes y que es el más importante eh, en todo el año, y que ha sido además acopado algunas noticias por sobre todo por esa presencia de las chicas de Chastain, que, que, bueno, que se han movido muy bien, se han venido muy bien para mover su proyecto. Y que yo creo que ha sido el detonante de que este podcast se esté grabando. Exactamente. Así que vamos a explicar un poco cuál es la importancia del mercado de Cannes, porque ya ha dicho Moloco que es el más importante del mundo en estos momentos, pero ¿cuál es la razón por qué es el más importante? Porque hemos hablado muchas veces aquí del American Film Market, que tiene lugar en Estados Unidos, de la CinemaCon, de festivales como Sundance, pero ¿qué es lo que hace que Cannes destaque sobre el resto? Y sobre todo ahora en un momento... Eh, coyuntural, podríamos hablar, eh, ahora que ha habido este enfrentamiento entre el festival y Netflix, del que hablamos hace semana y pico y del que vamos a hablar también hoy un poco más eh, menos en profundidad, pero sí un poco para que sepáis cuál ha sido la presencia de la plataforma de streaming en, en la CrySet y, y luego también para hacernos una idea de cómo funciona ese mercado, de quiénes son los principales jugadores y cuáles han sido las películas que más han sonado este año, aparte de ese título de Las Chicas de Chasten que ha comentado Moloco. Así que... Vamos a poner un poquillo de musiquilla, ¿eh? que va a salir el nuevo álbum de Snow Patrol en unos días. Y quiero enseñarte canciones muy chulas, moroco. Venga, pues dale. Pues como decíamos al principio, vamos a repasar muy por encima lo que ha sido el palmarés. Eh, la, el gran ganador ha sido Hirokazu Koreeda, que bueno que yo que he estado en Japón te diré que se pronuncia Hirokatsu, pero bueno tampoco no vamos a ser listas. Ay, poner pues yo, yo siempre he dicho Hirozaku, ostras. No, pero si, si no era por no era por eso, era por la pronunciación. Ah, de la ¿cuál, es, ¿cuál es la pronunciación? Hirokatsu. Es, es un z. Z. Hirokazu. Hirokazu. Hirokazu, Hirokazu. No, Hirokazu Koreeda. He bien, eso, ¿no? es, eso es, ¿no? Iro, Irokazu, no. Pero bueno, ha ganado la palma de oro con su Shoplifters, una película que ha gustado a todo el mundo y que, por cierto, eh, ponías tú ayer, creo, en Twitter pantallazos de las películas en Metacritic y ha sido una edición de escándalo. Alucinante. ¿no? Yo, yo, de verdad, viendo las notas de Metacritic y sobre todo la recepción que he ido leyendo estos días, me parece que ha sido el mejor, el mejor Can probablemente desde el año del de árbol de la vida. Que fue el año del árbol de la vida, de Drive, de The Artist. Aquel año tuvo muy buenas pelis. Pues lo dicho, eh, Coreeda, que es, un, bueno, es un, ya un sospechoso habitual de estos festivales, tanto de Cannes, también de, de Donosti, ha ganado premios a Guión, ha ganado premio del jurado, pero por fin ha ganado la Palma de Oro con una película que, que, bueno, que seguramente llegará aquí a España, porque a España siempre llega, eh, Coreeda, y que, bueno, que seguramente será. El mundo visto desde los ojos de un niño o algo así, porque es un poco lo que se repite en su filmografía, ya sea la conocida de tal padre, tal hijo, la de Kiseki y Milagro. Eh, still Walking no caminando también. también y nobody knows no nadie sabe que quizás sea la más diferente de todas pero vamos a mí me parece una filmografía estupenda y es un, un director sí. que, que en, en el aspecto emocional yo creo que sabía que decir aunque sea muy particular aunque sea una, un, una, un tipo de cine que está muy cercano a lo que es la cultura japonesa me parece que también toca algunas de las sensibilidades occidentales y sí, yo, yo diría que es un director que, aunque es muy japonés, pero es también muy accesible para el público occidental, sí. es, por es, lo que dicen. Es, los... Esto que dicen siempre, lo dijo Greta Gerwich hace unos días, que yo es una de las lecciones que siempre me ha quedado sobre, sobre la ficción, ¿no? Sobre las historias. Que al final, cuanto más particular eres, más universal te conviertes. Ajá. Mira, eso me gusta mucho. Me gusta mucho. Opa. Muy bien, Greta Gerwich. <laughs> Otro premiado. En este caso, gran premio se lo llevó Spike Lee con su película Black Clansman, Un juego de palabras ahí con el KKK. Y, y que bueno, que parece que, que Spike Lee ha hecho una de sus grandes obras que falta hacía porque en típica, los años... Típica película, de, te voy a decir, mejor recibida en Estados Unidos que fuera de sí, Estados Uro. Unidos. Porque sí, a, mí, a mí esa sensación me dio cuando leí las reacciones de, sobre todo de críticos españoles que no estaban tan entusiasmados como luego el 85 que le he visto en Metacritic, que es una nota de película para sí, los Oscars. ¿eh? Sí, sí. Pues eso. Eh, seguramente la veré por Adam Driver y no por eh, Spike Lee. Pero bueno, pasamos al, al premio Ra del jurado racismo. para... No, racismo no, racismo no, sino amo a Adam Driver y no a Spike Lee. El gran premio del jurado, no, el gran premio no, el premio del jurado en este caso fue para Nadine Labaki, que muchos celebraron porque no querían que se llevara el premio mayor. Nadine Labaki por su Capernaum, que es una de, de las dos directoras que han sido premiadas en una en una edición que bueno, que ha sido muy con mucha presencia femenina, tanto a nivel de del jurado que estaba presidido por Kate Blanchett, como, como en los premios, que bueno, tampoco, la mayoría son hombres, pero también hay que decir que a concurso había tres mujeres, o sea que si de tres mujeres han ganado dos, pues oye. Está muy bien. No, además de muy... 20, 21 películas, me parece que iban a concurso, a competición oficial. O sea que de tres sí. se lleven dos en un, unos premios que entregan, ¿cuánto te entregan? ¿Ocho o nueve premios? Está bastante sí, bien. Sí, o sea, que, que le podemos criticar la, pre, la poca presencia femenina en el concurso, pero no en el palmarés, porque al final el, el ratio es, como dirías tú, muy strong. Eh, entonces, pues eso, muy femenino también porque las noticias han estado protagonizadas por mujeres, o sea, que es muy guay en ese sentido. Sí. Y luego también seguimos con mujeres, en mejor guión, Alice Rockwarcher, la hermana de tu amiga Alba. Me encanta, que Alba. Ha sido te gusta, así lo sé. Me gusta, me gusta. Ha sido premiada en mejor guión por Happy As Lázaro eh, en un empate con Nader saibar por Three Faces. Y luego, si quieres, también podemos mencionar La Cámara de Oro para, para Girl de Lucas Don, que es el tataranieto del señor que hizo la ley. Y, y que mencionamos básicamente porque al final del podcast va a volver a salir el nombre. O sea, que es el único motivo por el sí. que estamos. Bueno, y la de Pavel película. Pawlikowski, que es un director que conocemos porque ganó el Oscar por Mejor Película cierto? Extranjera. El director la película polaca. Gran película que fue fue nominada a Mejor Fotografía, ¿no? Que era ya... Sí, también es verdad, que eran blanco y negro. Una pista que decía que la película iba a ganar a mejor película extranjera. Sí. Y que, bueno, que como dices, se ha llevado eh, el mejor director por esta Guerra Fría. Así que, bueno, muchos nombres que nos suenan, y. y, y uno que nos suena sobre todo, que es el de Jean-Luc Godard, que se ha llevado esa palma de oro especial, que no sé si parece un homenaje a toda su carrera, o de verdad su película su película lo merecía pero bueno sí, bueno eh, a ver los godardianos que sabemos sí, que yo los describo como gozándolo. los los críticos más eh, pues de la revista caimán o de sí. and sound sí que la han puesto por las nubes no como otra, otra película de ese cine de godard que siempre sigue avanzando aunque el tío sea un octogenario pero de todas maneras una cosa que se nos ha bueno que, que podríamos comentar así por encima de las directoras de las dos directoras premiadas alice ross ya eh, generó mucho entusiasmo en Cannes hace mm, tres o cuatro años con The Wonders, El País de las Maravillas, que era una película también bastante, bastante guay. Y Nadine Lavaki, la conocemos y la, la veréis muy, muchas veces mencionada porque ella es dirigió una de las pocas películas que ganó el festival de Toronto pese a que luego su película no estuvo en la temporada de premios de los Oscars porque sabéis que siempre que hablamos de la temporada de premios decimos que Toronto el festival de Toronto es el festival que inicia de alguna forma eh, que da el pistoletazo de salida a esa temporada de premios de cara a los premios de la Academia que se entregan en marzo o finales de febrero y Nadine Labaki ganó el festival de Toronto con su y ahora ¿a dónde vamos y sin embargo su película luego como que se desfondó, pero sobre todo porque no era una película americana con estrellas de Hollywood, que suele ser lo que, lo que después suena a lo largo de los meses finales del año. Así que tened en cuenta a Lavaki y también tened en cuenta que si se celebró el hecho de que no ganara fue porque muchos han criticado su película de Capernaum porque dicen que es melodramática, pornografía de la pobreza, hasta decir basta. Sí, parece que es una película que, que ha generado dos frentes muy enfrentados. Además del papel de la mujer, que, que como ya hemos dicho tenía presencia en el jurado, en los premios, en las protestas, hemos visto a Kristen Stewart andado, andando descalza por la alfombra roja en protesta a, a, a esa norma que dice que el protocolo obliga a las mujeres a, a, a vestir, a llevar vestido de tacón, el discurso ese final de así argento que ha sido noticia bueno eh, ha sido una de las grandes protagonistas de todo el escándalo Weinstein eh, Weinstein por cierto, con mucha presencia en el aire en Cannes porque como ya comentamos en el especial de, de, de Weinstein bueno pues él utilizaba eh, el hotel el, ¿Cuál cual era el nombre del hotel de Cannes el hotel Dukap Eden Rock ese es lo utilizaba para muchas de sus fechorías Brett Ratner también utilizaba el hotel para otras tantas cosas Pero él sí que estuvo por Cannes ¿eh? Lo han visto, lo vieron. Brett Ratner, sí, sí, ha sido visto. Lo han, lo han visto en Cannes, había unas fotografías que las vi en, en TMC, creo que era, una de estas revistas así cutrecillas americanas, pues resulta que sí, que estuvo por allá. Además, que ha, eh, hace poco salió una noticia como que había retomado un poco su relación de nuevo con Warner Bros. Y Warner Bros, en cuanto vio que se empezaba a sospechar que, que le habían ya como dado la palmadita en la espalda, eh, Warner Bros. anunció que ya había cortado completamente sus vínculos con Ratner, un poco para quitarse el problema mediático de encima. Pero vamos, que sigue vivo. O sea, es una ratita que ha salido de la cloaca y está más activo de lo que ha estado en los últimos meses, por supuesto. Pues eh, eh, quiero, quiero preguntarte por, una, por un tema que hemos podido leer en, en The Hollywood Reporter. Porque precisamente eh, tú ponías pantallazos de las cintas de, de Metacritic, o sea, de las notas de Metacritic, que demuestran que el nivel este año ha sido impresionante, pero, por ejemplo, el artículo este de, de Hollywood Reporter mencionaba y se preguntaba si estaba cans en decadencia. Sí. Yo creo que también esto hay que establecer la diferencia entre eh, la parte de industria que es lo que vamos a comentar más adelante, y la parte de, de los críticos, porque los críticos se hinchan a ver películas, mientras que los periodistas que están cubriendo más lo que son los acuerdos eh, que se hacen por acuerdos de distribución en Estados Unidos o nuevas películas que se van a llevar a cabo porque han encontrado financiación en el festival, eh, esa parte del festival sí que ha perdido este año eh, sus luces, sus flashes, ¿no? Porque, lo, como comentaba el artículo que se escribió en The Hollywood Reporter, pues ha habido muchas menos estrellas que otros años. Es verdad que hemos tenido a Kristen Stewart, a Kate Blanchett, a quizá a Andrew Garfield, que protagonizaba esa nueva película del director de It Follows, Under the Silver Lake, eh, que se llama... Uh, eh, ¿Cómo se llama en español? Creo que no tiene en español, nombre en español todavía. No, pero vamos, si quieres te lo, te lo traduzco, sí Si sí, sea ¿no? tú la traducción, ¿cómo sería la traducción en español? Pues, pues la nueva película de uh, Andrew Garfield se llama Bajo el lago de plata. Bajo. Pues es un buen nombre para una película, eh, en español. Me pues gusta. Sí. Like. Mola un huevo. Eh, luego también se decía que no ha habido presentaciones espectaculares a lo Mercenarios, aquella película de Sylvester Stallone que, que hicieron un numerazo así bastante increíble cuando la presentaron hace unos años. Sin embargo, este, en esta edición solo ha habido la presentación de la nueva película de Hotel Transilvania, la, la de animación de Sony, la tercera parte, que ha sido como un poco súper mierda. E incluso la premiere de Han Solo no era la premier mundial, porque hace unos días. Hubo, en cambio, el, el estreno en Los Ángeles, donde sí que fueron todas las estrellas y muchísimos invitados de, del panorama hollywoodiense. Y luego, por otro lado, una de las cosas que más me ha llamado la atención leer era que este año tampoco se han visto demasiados carteles. Yo recuerdo hace relativamente poco, cuando estuve en el Festival de Cannes, unos carteles de la leche de Spring Breakers, la película de, de Selena Gómez, Vanessa Hudgens y James Franco, que era espectacular, tener unos carteles alucinantes a lo largo de la Croisette, que es el Paseo Marítimo de Cannes. Y, y este año parece que mucho menos. O sea que la inversión publicitaria y de marketing se ha reducido notablemente. Y yo creo que principalmente, por eso que comentabas tú antes, de que el fantasma de Harvey Weinstein sigue un poco ondeando por, por la ribera francesa. Y, y este año también se ha notado, por ejemplo, en las fiestas, ha habido muchas menos fiestas, ha habido muchas menos reuniones en hoteles, que es algo de lo que hablaremos más adelante, ¿no? Por este tema de los hoteles que ya parece que sea como la caverna del lobo a la que nadie quiere ir. Y, y, y me parece que el mejor ejemplo en ese aspecto ha sido la ANFAR Gala, que es una gala que se hace para recaudar fondos para una asociación de investigación contra el SIDA, que lideraba antiguamente Harvey Weinstein. O sea, Harvey Weinstein la organizaba, de hecho se celebraba y se ha celebrado este año en el Hotel Du pero en esta edición, como digo, como deambulaba ese fantasmilla pues ha habido muchísimos problemas para llevarla a cabo. De hecho, Farrell Williams, el cantante, canceló su actuación a pocos días de que se celebrara y las estrellas que han acudido, pues bueno, tampoco han sido tan escandalosas. Creo que estuvo Kate Blanchett, pero porque era presidenta del jurado, Heidi Klum era uno de los nombres más llamativos, la modelo, y poquito más así que al final me parece que, que el, el tema de harvey weinstein pues ha hecho mucho daño a esta edición del festival de cannes y a ver si se arregla pero lo que está claro es que lo que respecta a las películas como tú bien has mencionado a través de la recepción de los críticos tanto norteamericanos como europeos como del resto del mundo ha sido muy buena y de hecho todd mccarthy que es el crítico de the hollywood reporter escribió un artículo hace un eh, pues el lunes, me parece, en el que decía que puede haber sido un can más deslucido por la falta de estrellas y la falta de pues, de expectación, pero en lo que respecta a, la, a las pelis que se han visto en la sección oficial, ha sido un pues, un año escandaloso. Así que muy bien. ¿Y tú te lo has perdido? Y yo me lo he perdido, efectivamente. Aquí he estado viendo la última temporada de Por 13 Razones. ¿Te la has terminado ya? En dos días, tú, dos noches hasta las cinco y pico de la mañana, las dos veces. Muy bien. ¿Y. ¿Habrá tercera? Sí, sí que va a haber tercera. Madre qué, qué, <laughs> qué pesado. Pues nada. Sí, sí. Si quieres, pasamos ya a hablar un poquito del de Film. ¿Quieres poner música o vamos ya de tirón? Venga, ¿no? te a enseñar una cancioncita más y ya a lo ver. hacemos del tirón, ¿vale? Venga. Va. Venga. Yo no quiero hacer lo correcto. Vaya mierda, ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento. Vaya puta mierda, ya no tengo tiempo. Antes de morir, quiero el cielo. El ciento por ciento, por cierto. Antes de es que, es que muera yo. Joder, a ver si esta es. Bueno, está súper conocida aquí. Mi amiga Rosalía con... con mi amigo C. de Tangana. Sí, sí, yo es que Tangana pasaba de él porque pensaba que el trap no me atraía en absoluto. Pero luego resulta que está bastante bien. Es pues que la Rosalía, esta es una fuera serie, ¿no? Es una crack, ¿no? Se supone. Lo que pasa que. Está, está como reinventando, revitalizando el flamenco, ¿no? A su sí. estilo. Y, y no sé si al parecer los puristas están ahí en plan... ¡Mí, mí, mí, sí, <laughs> ¡Mí, mí, mí, mí. pues yo leí algo que sí, sí, pero no sé. Antes te comentaba precisamente que Farrell Williams no fue a la Anfargala y resulta que Rosalía va a hacer una canción con Farrell Williams. Joder, sí, sí, guay. Que Farrell es uno de los compositores. Es que él ha escrito para los principales artistas de... Del, del mundo ahora mismo, ¿sabes? O sea, que todo lo que es Taylor Swift, yo creo que ha compuesto con él. Ariana Grande, seguro que también. Así que vamos, eh, eso, que ha estado muy presente. Así que, Rosalía, muy bien por ti. Muy bien. Y si quieres, pasamos ya al marché du film, que es el tema principal de este podcast. Y básicamente, como hemos dicho antes, así por encima, es el mercado principal del año donde, donde se generan pues un alto porcentaje de negocios donde se cierran acuerdos donde se busca financiación donde se establece dónde se va a proyectar la película o a qué mercados extranjeros va a ir y, y bueno y que mueve y que mueve a todos los participantes de lo que es la industria eh, de hecho el Festival de Cannes a diferencia de otros como, como dance o Toronto, es un festival evidentemente... Eh, eh, Eminentemente industrial y no está hecho para. para la plebe para los espectadores. Ya que, sobre todo, está hecho para, para eso: para productores, distribuidores, eh, cineastas, periodistas. Eh, y, y bueno, y, y creo, tú lo sabrás, que has estado ahí varias veces, que no está abierto el público, o sí. No, el, el Palais del Festival no está abierto. Tú necesitas una acreditación. O sea, tú puedes tener una acreditación de prensa que no suele costar dinero, a no ser que seas un medio más pequeñito, como pasaba con nosotros, que... No, pero de hecho en Cannes no tienes que pagar, donde tienes que pagar es en Venecia. Pero bueno, caso, que, que tú tienes la acreditación, entras en el palais y ahí es donde está la sala de prensa, tienes café gratis para luego de las proyecciones, que evidentemente está petado de periodistas, porque Cannes es un, un festival muy duro, eh, porque tienes que ver un montón, tienes que escribir, eh, entonces es como muy frenético todo, además las colas siempre son horribles para los que tienen acreditaciones menores, porque también hay una especie de, de jerarquía, en las, en las acreditaciones según seas un medio más o menos importante. Pero el público no tiene acceso. Y de hecho, tú, cuando vas a entrar en el festival y a pasar las eh, pues la sección de seguridad, siempre hay muchísima gente que es de la ciudad de Cannes o de algunas otras partes de Francia que se acerca a la ciudad esos días que te piden invitación. Y esto es porque la gente que es de industria, que tiene la acreditación de industria y que se pasea por el Marseille du Film, que es como una feria, que ahora explicaré un poco mejor. Eh, están pidiendo invitaciones como locos, entonces tienen como carteles que se traen de casa para que, el, por ejemplo, hay un distribuidor que está comprando películas en Cannes que le han dado dos invitaciones, pero al final eh, solo va a ir él solo, entonces dice, bueno, pues tú, esta persona que tiene un cartel, toma, si quieres, métete en la, en la proyección que va a haber dentro de un rato. Sabes, entonces esa persona, si es una eh, proyección de tarde, por ejemplo, se tiene que poner traje o un vestido para poder entrar. En el caso de las mujeres, se tienen que poner tacones, como bien protestó Kristen Stewart en la alfombra roja. O sea, que el público no tiene acceso, pero sí que hay posibilidad de que se puedan colar en alguna proyección, nunca pagando, porque festivales como Berlín o como Toronto sí que te dan la posibilidad de comprar entradas porque son festivales más de público, pero el caso de Cannes es mucho más exclusivo. Y el motivo de que sea tan exclusivo es precisamente por eh, este merecimiento Mercado, que se llama así porque es que básicamente es un mercado, eh, porque es, digamos, eh, para que se los sientes, los hagan una idea como un poco como Fitur, ¿no? La feria internacional de, del turismo en los que eh, los países, bueno, en el, caso, en el caso de España, además de países va por comunidad, porque tienes ahí Andalucía, Cataluña, Canarias... Al final, los países o las comunidades autónomas tienen sus propios stands donde tienen que vender, pues, eso, sus playas, su gastronomía, su cultura, para atraer a turistas. Pues, básicamente, esto es el marché du film. En este caso, cambiamos países y comunidades autónomas por, bueno, por países también, evidentemente, pero también por productoras y distribuidoras. Al final, eh, tú creo que lo has mencionado, que, eh, que también se venden, digamos, como. Eh, como temáticas, ¿no? Que hay películas, a lo mejor hay zonas en las que eh, tienen un paquete de, de películas de zombies o de películas protagonizadas por perros, y, 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 y que, bueno, que, que si alguien está buscando un tipo de, de, de película para un nicho específico de, de espectadores, sabe dónde tiene que acudir para, para encontrar ese tipo de película. Totalmente. Hay que decir sí. que, 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 bueno, según el artículo de, de, de Hollywood Reporter, que nos está sirviendo de mucha ayuda para este podcast, eh, el 80% de los negocios eh, de la industria cinematográfica se realiza en, en este mercado de, de Cannes, o sea que es, es, es increíble y, y como digo, eh, los, los distribuidores y los productores van preparados, se preparan desde, desde mucho antes de la llegada, porque de hecho hay, un, hay una plataforma que, que mencionaremos más adelante. Eh, que permite que permite acceder a una red de contactos de digamos de, de todo el mundo de la industria que te permite ya incluso preparar tu agenda y concertar citas porque el objetivo es cuando uno llega al marché du fil es tenerlo ya todo clarito ahora me toca este ahora me toca el otro mañana esto y tener la agenda bien preparadita porque en el marché de film no se puede improvisar, hay que ir a tiro fijo y hay que tener claro lo que se quiere, a quién se quiere captar, a quién se quiere vender o a quién se quiere comprar. Porque, bueno, eh, creo que lo hablábamos eh, eh, en el podcast no eh, oficial, que nunca saldrá a la luz por un borrado accidental, <laughs> que, que había más gente, evidentemente, intentando vender que, int que intentando comprar. Exactamente, exactamente. Esto eh, yo lo intenté explicar fuera de micro que me dijiste que igual la comparación no era demasiado buena, pero como en la discoteca que, que está todo lleno de tíos, ¿no? Intentando sí. ligar y, y que, que las tías no tienen que pagar por entrar. O sea, en este caso serían los distribuidores. Patriarcado. El patriarcado, patriarcado. exacto. Los, los distribuidores no tienen que pagar, sin embargo, los que sí que pagan son los productores que están intentando vender sus pelis como sea pero la mayoría, y lo que va a pasar es que va a haber un porcentaje muy alto de distribuidores, o sea, de productores o de chicos que no van a conseguir lo que quieren y los distribuidores en general siempre se van a ir con las manos llenas si quieren, ¿sabes? Entonces, esto es un poco el heteropatriarcado reconvertido a mercado de, de Cannes. Pero para que sepáis cuál es la diferencia con respecto a otros mercados, el tema es que el Festival de Cannes se ha permitido a lo largo de, de los años congregar a distribuidores de todas partes del mundo. Entonces, ¿por qué es tan atractivo... ¿Y por qué se ha convertido en un mercado tan grande? Porque a diferencia de lo que puede pasar en Estados Unidos, donde el dominio por parte de los estudios de Hollywood es brutal, lo que pasa en Cannes es que se congregan todo lo que son productores y distribuidores independientes. Entonces, eh, los estudios de Hollywood tienen sus propios organigramas ¿no? de ejecutivos que se encargan de llevar las películas adelante. O sea, ellos negocian en Los Ángeles con directores, con actores, tienen su propio sistema ya como muy establecido. Sin embargo, los que van a Cannes, eh, los estudios también van a según qué películas no pueden comprar algún eh, algún rodaje que se haya gestionado o gestado de forma independiente y que quieran traerlo a su estudio porque creen que es demasiado atractivo y no quiere que lo coja ninguno de sus rivales pero generalmente lo que ocurre es que al festival de Cannes van productores independientes para poder vender sus películas que han eh, pues que han gestado ellos no que han conseguido la adaptación de un libro que han conseguido a este actor para que se comprometa al proyecto y entonces se van a Cannes para poder conseguir Puede ser, por un lado, la financiación, lo que se llamaría un paquete. O sea, tú, tú, tú estás vendiendo un paquete que es que tienes a este actor, a este director, con este guión que adapta a este libro. Eso es un paquete que tú vendes al resto del mundo. Entonces consigues eh, financiadores de Hungría y de África, de un país ahí en medio del, del cuerno. ¿Cómo se llama? El cuerno de Marfil, ¿no? ¿Se llama? Eh, Costa de marfil. No, no, no. Pero digo o, el, o el, cuerno el, el, el cuerno de África. El cuerno de África. El cuerno de marfil <laughs> ha sido como un mix, ¿no? Como super guay. Muy bien, ahí Emilio. Bravo de geografía. Entonces, eso sería el paquete, pero luego también puede ser que lo que hagas es acuerdo de, acuerdos de distribución previos, incluso antes de que hayas rodado la película, que es lo que ha pasado con la película de Jessica Chastain. Como es una película eh, que suena tan bien, ¿no? una película de cien, más de 100 millones de dólares, con un reparto femenino repleto de estrellas, que sabes que no va a dar problemas porque ninguna de ellas va a ser acusada, probablemente no, vamos, 99% que no, de acoso sexual, entonces mejor comprometerte a un proyecto de ese tipo que algo protagonizado por Kevin Spacey. Entonces, en este caso, pues lo que han conseguido con 355, que es el nombre de este proyecto, es ya venderse a muchísimas distribuidoras de un montón de países. O sea, ya te hablo de prácticamente toda Latinoamérica, Estados Unidos, donde la ha comprado Universal, en Reino Unido también la va a distribuir Universal, en España es Sun Distribution, que también la va a distribuir en Latinoamérica, en la mayoría de países europeos, e incluso en China también, que la ha comprado los Huayi Brothers por más de 20 millones de dólares. Entonces... Esto lo que ha conseguido es que el proyecto de 355 ya sea rentable incluso antes de rodarse, que es una barbaridad. Esto es lo que pasa con el, este tipo de proyectos. Mientras que los estudios tienen que hacerlos rentables una, una vez lleguen llegue, llegue a, ta, llegue a taquilla porque ellos tienen sus propias ramas de distribución por todo el mundo. Universal, por ejemplo, esta película ha comprado los derechos solo para Reino Unido y Estados Unidos, pero normalmente Universal cuando estrena una película como, por ejemplo, yo qué sé, eh, Fast and Furious... Ellos, como tienen ramas de distribución en Latinoamérica, por toda Europa y también por Asia, pues ellos son los que tienen todas las de perder si la película no funciona. Mientras que en este caso, eh, como la han comprado por unos 20 millones de dólares, su, su rango de pérdidas es mucho menor, eh, pero lo que está clarísimo es que la, lo que es la, la productora de Jessica Chastain ha salido muy beneficiada porque han sabido vender el producto muy bien en Cannes, que es el único mercado que les permite venderse de una tacada a todos los mercados internacionales. Y claro, como hicieron una presentación tan brutal con esas actrices, pues estaba Mario Cotillard, la estrella francesa, Penelope Cruz, la española barratina, eh, Chin Bing Bing, la china, y. ¿Quién, quién más quedaba? Y Lupita Nyongo, la británica negra, y luego Jessica Chastain la americana blanca. O sea, es que lo tiene todo. ¿La, la qué? ¿Lupita Nyongo qué? Es británica, ¿no? Lupita ah, no, 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 ella. Lupita Nyongo. Es, es, es mexicana. ¿Qué dices? No, pero ha vivido toda su vida en Reino Unido, ¿no? No lo sé. Mexicana es 100% seguro. Que nació, que nació en México, ¿no? Y ya no sé, no sé si es. Eh, su padre no era un diplomático o, algún, o un refugiado o alguna movida. Vamos a buscarlo en directo. Ah, vamos mira, mira, a hacer ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Mira, eh, nació en México, fue. Toma. O sea, creció en Kenia y luego Toma. se fue a estudiar la universidad a Estados Unidos. Pues. Ninguno de los tres casos aparece aparentado. Ah, exactamente, exactamente. Así que otra vez, era, después del cuerno de marfil, nos tenemos a Lupita Niongo, que Emilio ha convertido en británica. Británica, bueno. Pero, pero su padre, busca el padre, busca el padre de Lupita. El padre Peter. Ah, un político keniata. Eso, tu político. Tú Former ves. secretario general del Movimiento Democrático Naranja. Hostia, ¿el Movimiento Naranja? <laughs> Solo veo españoles. Solo veo españoles. El, no, El Movimiento Naranja es una, eh, es una canción que la está rompiendo en México. Ah, es verdad, es verdad. Es, es verdad que la cantaba Rubius, ¿no? No sé, yo es que está siempre ahí en Spotify, en, en los tops. No, de, la de no, virales. Ya sé quién la cantaba, Auron Play, ¿puede ser? El Movimiento Naranja, puede sí, ser. creo que sí. El Movimiento Naranja. Ese, sí, ese, que la sí. cantaba haciendo el efecto ese de la cabeza y moviendo los deditos. Correcto. Correcto, correcto. Bueno, bien, después de mis triples, podemos pasar ya a lo siguiente, gracias. Pues nada, no, yo simplemente quería mencionar eh, que una herramienta. Lo, lo he mencionado, pero ahora quiero decir el nombre, una herramienta indispensable para. para que el mercado, eh, el marché du film, sea muy eficiente, es esta plataforma llamada Finando, que, que yo no conocía y, y lamento no haberla conocido antes, pero que es la, la mayor base de datos de, de la industria profesional de, del cine. O sea, que supongo que habrá que tener, no sé, una nominación al Oscar o alguna nominación al SAG o tener 100 millones en el IBES 35. No lo sé cómo se puede acceder a, a esta base de datos, pero que ahí está todo. Ahí está todo Hollywood, ahí está todo el mercado cinematográfico y por lo tanto es una herramienta indispensable para hacer los contactos eh, en las semanas previas de, de Cannes para una vez iniciado el festival. Y, y comienza este Marché du Fil, pues tener ya toda la agenda bien programada para, para cerrar simplemente acuerdos, ¿no? Así que, pues nada, una herramienta que yo no conocía, Emilio, y que me hubiera gustado conocer antes. Eh, una pregunta que yo te hago: ¿por qué, si yo soy un productor o un distribuidor, o. Por, no, más, mejor. Yo soy un director a lo mejor y que ha hecho que quiere hacer una película pequeñita, con quiere contratar un actor, ¿por qué debería yo llevar mi peli a Cannes? Pues porque Cannes es el mercado que más directamente te da la posibilidad de conocer a toda la gente que te interesa conocer, tanto si quieres financiar tu película como si quieres conseguir distribución para ella es decir eh, financiación sería si todavía no la has rodado o si te falta un poquito de dinero para por ejemplo terminar la postproducción que serían pues efectos especiales el sonido la música o lo que sea y luego la distribución sería una vez ya la has completado y la tienes preparada pues lo que puedes hacer es eh, lo que comentabas tú antes, esto de reservar una sala de proyección que tienes que pagar por ella, unos mil pavos, pero luego tapar, también aparte, pues anunciarte en las revistas que se reparten por el festival, por ese Marcelo film para que los distintos distribuidores sepan dónde tienen que ir y a qué hora tienen que ver o a sea, a qué hora tienen que ir a ver tu película. Y entonces, eh, una vez la has enseñado, pues puedan decir, oye, pues nos interesa distribuirla en nuestro país. Y aquí, lo que, lo que más me parece, lo que más interesante me parece, es que. Tienes esta parte del cine de autor, ¿no? como el cine de autor más reverenciado del mundo en el Festival de Cannes, que es todo lo que transcurre en la parte superior del palais del festival. Y luego, sin embargo, tienes este mercado del de du Film, que lo que decías tú antes, ¿no? De, de los carteles de películas de perros y carteles de películas de zombies o carteles de thrillers surcoreanos, ¿no? Que son como nichos súper concretos y que no tiene nada que ver con esa imagen que tenemos del Festival de Cannes como el de paradigma glamour. del cine de autor. Sí. ¿No? Incluso del glamour. Sí, sí, incluso sí. del glamour también, sí. Sí, sí, sí. Porque, por cierto, eh, hay que decir, para acreditarse, porque mencionabas tú que, que te podía costar mínimo mil dólares. Eh, poner, eh, reservar una sala para proyectar tu película. Hay que decir que también para acreditarse hay que, hay que apoquinar ya para empezar los 300 dólares. Y eh, si tu película, por lo que sea, la has proyectado, no ha venido nadie porque estaban en, el, en, en la sala de, de proyecciones de al lado, hay que decir que gracias a Cinando a, todos aquellos pueden ver eh, esas películas proyectadas en una sección que se llama Online Screening Room con lo cual bueno hay una segunda vía ahí para si te has perdido en directo esa película que se ha proyectado y que a lo mejor te han mencionado que puede ser interesante pues puedes eh, acceder a esta sección de cinando para verla en de manera en, en streaming vaya Sí, pero también hay que dejar claro que lo que transcurre en el Marseille du Film es un poco más barrio bajero, ¿no? Quiero decir que, que el Marseille du Film es un poco cutre comparado con los acuerdos que normalmente comentamos nosotros, ¿no? Cuando hablamos de un acuerdo que que se ha hecho pues Universal con Jessica Chastain para la distribución de 355 en Reino Unido y Estados Unidos, eso no ha transcurrido en el Marseille du Film. Probablemente haya sido una reunión en un hotel de la leche de cinco estrellas de lujo en Cannes, eh, igual en el, el Hotel Ducap. o en en el Majestic, que es otro de los hoteles famosos de, de la Croisette Entonces, o sea, quiero decir que hay que diferenciar entre lo que es ser un productor independiente, que compra esa acreditación de 300 pavos, que reserva una sala de predicción de 1.000 mil, de mil dólares o que incluso hace lo de poner su película en esa plataforma online de lo que realmente transcurre con, con los grandes jugadores del mercado de Cannes. Porque en, en esos jugadores hablamos de distribuidores y productores pero también que hay que introducir a los intermediarios porque ahí están los abogados eh, los agentes de ventas de ventas no de ventas los representantes eh, normalmente cuando hablamos de un acuerdo como de pues de ese nivel no en la jerarquía que es uno de los acuerdos más importantes de cannes entre un gran estudio de hollywood y una actriz con un nombre tan importante como el de jessica chastain ahí siempre hay intermediarios que son el agente de ventas por ejemplo es el, el que se encarga de representar a la película y de negociar los distintos flecos de, de los acuerdos con los grandes estudios de hollywood por ejemplo eh, y el, el caso de los representantes pues a veces las mismas agencias de representantes que que, valga la redundancia, representen a una actriz como Jessica Chastain, pues son los que se encargan de decir, oye, pues escucha, yo co conozco los contactos necesarios para vender esta película en China y luego en Italia, porque eso Jessica Chastain no va a conocer al distribuidor italiano de no sé dónde, eso lo va a conocer el agente de ventas que lleva 20 años trabajando en el Festival de Cannes. Eh, eh, escuchando tu, tu definición de, del mercado, del Marché du film de cómo es más. Barrio Bajera, porque. Pero que también tiene su lado de, de. los Digamos, de los más productores, más dinosaurios. Me ha recordado un poco eh, a, a lo que es la, la FA Cup. La. la, la copa de, de. fútbol de. de bueno, de, de la Premier League. Eh, porque, bueno, no sé si sabes. A diferencia de la Copa del Rey Española. Bueno, en la Copa del Rey, creo que participan los de primera, los de segunda. Y como mucho los de segunda B, ¿no? Me pero la FA sí. Cup. La FA Cup, como que participan seis o siete categorías es decir, el equipo de tu pueblo puede participar en la FA Cup y si va superando rondas, pues oye pues puede llegar a la final, pues me recuerda un poco a eso, porque digamos que a lo mejor en otros festivales o en otros eventos de la industria, digamos que están siempre los productores tochos, o, o digamos el Big Six, o, 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 o los grandes que siempre conocemos, pero aquí en el marché de film está un poco más que puedes ir tú Grabas un turismo a toda hostia, te montas ahí un, un stand y casi que lo puedes vender e intentar que te lo distribuya. Totalmente, sí. Y luego aparte también están... Eh, los, los países ¿no? que hablabas antes de que los países también van a ir representados porque se quieren vender como lugar de rodaje España por ejemplo tiene un stand en el que no solo está España como país para encontrar pues productoras que lleven sus películas allí para rodarse como puede ser el caso de Juego de Tronos por ejemplo pueden decir oye mira que en España se rueda Juego de Tronos, mira qué castillos más bonitos tenemos mira estas playas donde puedes eh, grabar una batalla pues eh, en el stand de España por ejemplo también está Filmax que ha hecho algunas de las películas pues con mejores ventas internacionales como puede ser La Fran de rec eh, entonces quiero decir que que es, es verdad que están muchas categorías diferentes dentro del mundo del cine sobre todo yo creo que el panorama internacional está más representado en el du film mientras todo lo que tiene que ver con hollywood y con esas categorías más altas pero simplemente porque se mueve mucho más dinero pues se mueve en otro lado es lo que pasa con china por ejemplo también que ahora como se está diversificando tanto el mercado chino no estamos viendo solo películas de Hollywood que llegan a China... sino también desembarcan... pues pelis más independientes... entonces en ese caso puedes tener... a los distribuidores chinos de películas más pequeñitas... que se mueven por el marché film... y luego los distribuidores chinos... que tienen muchísima pasta... como los que han comprado la película de Jessica Chastain... los Huayi Brothers creo que se llaman... que esos probablemente ya hayan negociado en hoteles... ¿no? porque tienen pues sus pro su propio... incluso su propio apartamento reservado... en la primera línea del paseo marítimo de Cannes... en el que tienen ahí un cartel colgado... En en vez de toallas tienen carteles colgados que ponen Juárez Brothers, ¿no? Entonces ahí montan sus fiestas y sus chiringuitos e invitan a gente para que se vaya a tomar algo. Eh, vamos, que me parece que es un poco la, la diferencia de, de la clase alta y la clase baja o clase media, que decías tú. Hombre, yo te diré una cosa, Emilio. Yo no veo ni clase alta, ni clase media, ni clase baja. Yo lo que veo <laughs> son españoles. <laughs> Te ha, bien, te ha salido bien te ha salido bien bien, bien muy, <laughs> muy, muy, muy de actualidad política sí. eh, si quieres pasamos ya a repasar algunos de los paquetes vendidos en Cannes pasamos ya de, del 355 porque ya llevamos hablando de esta película de Jessica Chastain medio podcast así que si quieres pasamos ya a lo que parece otro de los proyectos más interesantes como The América, protagonizado por Jay Gyllenhaal cállate gato que es de luego te cuelas <laughs> eh, Jay Gyllenhaal que interpretará al compositor, precisamente, precompositor hemos hablado antes de ellos, Leonard Bernstein, en la película The American, como digo, dirigida por Cari eh, Fukunaga, eh, director de mi aclamada película Bestia sin Nación. <laughs> y que por cierto, Jay Gyllenhaal ha sido noticia, y esto es noticia de última hora. Eh, pon el trael gol, gol, gol en las gaunas, porque ¡Gol! va a interpretar. ¡Gol! Correcto, va a interpretar al villano de de Spider-Man 2, pero a Spider-Man 2 va a haber, pero... ¡Pero, pero si está muerto! Infinity. ¡Uy! <laughs> ¡Spoiler! Pero cómo va a Es que no entiendo de verdad. En fin. Qué sorpresa, Spider-Man no muere. Entonces va a interpretar a, a Misterio, eh, uno de los villanos más famosos de, de, del universo de la ar, Arácnido. Y, y bueno, que guay, ¿no? Eh, un actor de, del talento de, Gay, de Jay Gillinghall que se suma a esto. Jake Gyllenhaal, por cierto, ha estado coqueteando con los superhéroes, pero vamos, en su momento estuvo a punto de ser Spider-Man en la saga de, de Sam Raimi. Eh, ha sonado para, para ser Batman con, con la nueva saga que quiere montar tu amigo Matt Reeves. Sonó en su momento como, como Joker, ¿no? También, sí. o sea, son, también para eh, ¿cómo era Doctor Strange. También sonó. Así que parece que lo que Jay Gyllenhaal quería participar en una de estas películas, pero no quería una saga larga que le obligara. A, a, bueno, a, a depender eh, durante muchos años de estar ligado sí. a, a una franquicia. Sí, sobre todo, ah, sobre sí. todo por el, el fracaso que fue Prince of Persia, ¿no? Que yo me parece sí. que fue a través, a, a partir de aquella película, que se nota sí, muchísimo que, que en su filmografía no se ha comprometido con ninguna otra película ah. que pueda empezar como franquicia. No, la verdad que no. Desde entonces, pues Nightcrawler, eh, cositas con con Villeneuve y películas muy raras que, que, que oye, que nos gusta mucho. J. J. Exactamente, exactamente. Y, y bueno y esto que uno de los proyectos que más ha sonado es de American y, y no sé si quieres mencionar otros porque bueno hay hay bueno hay mucho nombre que conocemos pero luego hay otras películas que podríamos pasar por alto sí la verdad es que sí no pero lo que tiene que quedar claro que, que es algo que también comentamos en ese podcast borrado pero es la diferencia que hay entre cuando lees estos proyectos está clarísimo que son eso, esos paquetes que comentaba yo antes no que tienes como coges un director coges un concepto así como muy 嗯。 Muy de nicho quizá, o muy concreto, muy específico, que puede ser un género como el thriller, o puede ser eh, una película de la Segunda Guerra Mundial sobre tal batalla, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con la, una nueva película de Roland Emerick, el director del de Día de Mañana, que tiene una peli que se llama... ¡Qué bien enlazas! ¡Qué bien enlazas el Día de Mañana protagonizada por Jay Gyllenhaal? ¿no? ¿Has visto? ¿Has visto que bien lo he hecho? El realidad no lo había pensado, pero bueno, me, me parece guay. Yo creo que estaba en mi subconsciente. Pero bueno, Midway, que va a ser una película sobre las, la batalla de Midway en la Segunda Guerra Mundial, que fue una de las... Eh, batallas más importantes en el teatro del Pacífico. Y, y en este caso, pues es que, joder, es, es, o sea, lo puedes vender en el ascensor. Es lo que se dice de el pitch del ascensor. Que tú dices, mira, Roland Emmy, una película épica de acción de la Segunda Guerra Mundial, de la batalla de Midway. Vale, pa'lante. Entonces ya es como muy fácil de vender. Y en, 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 los otros, en los otros casos, si es que si tú mencionas algunos de los nombres, a la gente ha, le queda que hacerlo. Yo creo que lo, habría, habría que hacerlo así. Por ejemplo, siguiente película. No vamos a decir el título porque da igual. Es Biopic de Van Gogh dirigido por Julian Schnabel. ¿Quién Van es, Gogh ¿quién es protagon... Julian Schnabel? Para que lo sepan los oyentes. El de la Escafrandra y la Mariposa. Correcto. Correcto. Película que eh, será protagonizada, es decir, dará vida a Van Gogh William Dafoe y luego Oscar Isaac será Paul Gauguin. Punto. nickelado. Otra más. Un thriller en el que Guy Ritchie vuelve a sus orígenes, entre comillas, o sea, lo que ha hecho toda la vida, que es Lock and Stock y Snatch Cerdos y Diamantes, para otra película que es un estilizado y muy británico drama. Vamos, lo de siempre. Vendido. De Bayou. Una película protagonizada por Gary Oldman con Dylan O'Brien de El Corredor del Laberinto. Punto. Bueno, es un thriller en Nueva Orleans. Pero bueno, un thriller de crimen, pues ya está. Todo bien. Luego, otro thriller sobre asesinatos, corrupción y tal en el Congo, protagonizado por Liam Neeson. Ale, pa'lante. Liam Neeson es una estrella internacional, con todas sus pelis de acción de Jaume Collet Serra, que vende muy bien. O sea, es una, una, una peli que se vende muy rápido. Venga, otra, que esta además me gusta especialmente. Kristen Stewart da vida a la actriz eh, Jan Seberg que es una actriz estadounidense que fue un icono de la nouvelle voz francesa, en un thriller político dirigido por Benedict Andrews, el director de Una, y en el que también participarán Jack O'Connell, Anthony Mackie o Marguerite Qualley, de The Leftovers. Oye, que, que por cierto, Una la has, la has llegado a ver, la de, que está en Netflix, ¿no? No, y la tengo la en tengo Netflix pendiente. Oh. Que es una, una peli que tengo... de, de dos de nuestros actores favoritos, para que lo sepáis, que son sí. Rooney Mara y Ben Mendelssohn. Pero es que estoy, estoy guardando la película para un día que diga: Me apetece una Feel Good Movie, y ponerme una. Vale, otra. Esta la voy a vender. Además, es que es, que es tal cual. Es una película producida por Guillermo del Toro, del director Andreo Bredal, que hizo una peli de culto que se llama Troll Hunter, que es la mítica que se hace muy famosa en, en Sitches, y que es como una Stranger Things, ¿vale? Sobre unos cuantos chavales adolescentes que tienen que resolver el misterio de unas cuantas muertes macabras y repentinas en su pequeño pueblo vendidísimo venga la siguiente esta me reservo el título para el final porque me encanta la directora Karin Kusama que la conocemos por The Invitation una, una película de que Netflix, está muy guay una, pe una película de culto que está en Netflix va a dirigir a Nicole Kidman guay Tatiana Maslani, guay y Sebastián Astán el soldado de invierno en una historia que cuenta a un policía que tiene que conectar de nuevo con eh, personas de su pasado en un momento en el que él era un policía infiltrado y, y reconecta con ellos para digamos para para cerrar un asunto pendiente y para quedarse en paz la película se llama Destroyer Destroyer buen adjetivo es muy Destroyer eh, que luego además esta película ya está rodada o sea que este es el típico paquete que ya han visto o sea que estos habrán hecho proyecciones eh, igual previas de alguna parte del metraje porque está en postproducción todavía es decir que no está totalmente terminada pero vamos que seguro que a los distribuidores que la han podido comprar habrán tenido algún avance eh, otra peli del director John Michael McDonagh que yo si no me equivoco este es el hermano de Martin McDonagh no correcto correcto que Martin McDonagh sabemos que estuvo nominado a mejor película por tres anuncios en las afueras. Pues su hermano es un director igualmente talentoso, que tiene dos películas en su haber bastante aclamadas, que son Guard y Calvary. Y en este caso junta a Ralph Fiennes, o Fiennes, o como se pronuncia. O Ralph, Fiennes, Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Rebecca Hall. Y Mark Strong, que tuvo una de las mejores escenas del año pasado en el cine comercial con Kingsman, El Círculo de Oro. Y en este caso es como, eh, aquí pone que es la caída en desgracia así como dramática a raíz de un accidente random de una pareja inglesa, sus amigos y unos cuantos marroquíes que todos convergen en una villa en medio del desierto, una villa lujosa, en una, un fin de semana en el que pues se lo pasan de juerga. La verdad es que es un poco extraño todo este argumento. Pero vamos, que lo importante son los nombres. En este caso es un paquete que se vende fácilmente por quién dirige y por quién interpreta a los protagonistas. Me gusta porque porque McDonald's sigue sigue metiendo a actores de Harry Potter en todas sus películas. Si sí, en las anteriores era Brendan Gleeson ojo loco, aquí se va con Voldemort. Así que me gusta mucho esa fidelidad. Otra película que tengo yo es Iron Bark, en la que Benedict Cumberbatch interpreta a un genio con... Con dudosas habilidades sociales. Ah, no, que esa es toda su filmografía, pero esta no. Benedict Cumberbatch interpretará a un espía. Bueno, a un espía. Es un hombre de negocios británico que ayudó a la CIA a eh, penetrar en el programa nuclear soviético durante la Guerra Fría. Así que, oye, pues guay, a lo mejor aquí es más sociable Benedict Cumberbatch, así que puede ser muy interesante. Y luego tengo dos, dos últimos títulos que voy a mencionar así un poco por encima, porque los dos los protagoniza Naomi Watts. Uno está dirigido por Julius Ona, que lo conocemos porque dirigió ese desastre llamado The Cloverfield Paradox, que estrenó Netflix hace un par de meses. Y que, por lo visto, lo que se ha visto del metraje en el Festival de Cannes, por lo visto, es bastante impresionante. Y luego la otra, que también está protagonizada por Naomi Watts, te va a gustar mucho a ti, Moloco, porque la otra estrella de la película va a ser Sofía Lillis, que la Hombre. conocemos por haber salido en la película de It, la del payaso. La estrella del futuro. La, la Millie Bobby Brown buena. <laughs> Tal cual. la Millie Bobby... Bueno, no te metas mucho con Millie Bobby Brown, que tiene mucho talento. A ver si luego te va a salir no, el tiro no, por la no, culata. No, buena, buena en clan, en plan amiga. Ah, vale, 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 vale. ¿Quién prefiere de amiga? ¿Milly Bobby Brown, que no se haría una foto contigo ni aunque le pagara? O Sofía Lilis. Bueno, sí. O Sofía Lilis. Hombre, Sofía Lilis de puta madre. Bueno, sí, falta, falta ver qué tal es la, la chavala, porque luego se le sube la fama a la cabeza como a la MBB y se, se va sí. de madre la cosa. Pero vaya, que repasando estos proyectos, yo creo, Pablo, que nos podemos hacer una idea que estos son todos, esos proyectos en un. en un camino intermedio, ¿no? En un término intermedio entre lo que son las grandes películas de los estudios que cuestan más de 80 o 100 millones de dólares y las películas independientes que cuestan menos de 10, porque todas parece que son thrillers que de, con actores buenos que de alguna forma van a necesitar más de 15 o 20 millones de dólares para salir adelante. Sí, sí, sí. Ahora que está muy de moda eso, hablar que ya no hay películas de medio presupuesto, porque todos son eso, blockbusters o películas de 5 millones, pues oye, aquí por lo que hemos ido repasando... Parece que, que la mayoría de, de, este, de estos ejemplos va, va a ocupar ese hueco, ¿no? Así que, pues nada. Eh, vamos a ver. Tampoco ninguna es una locura, a priori. Mucho biopic, mucho thriller. Eh, pero bueno, pero sobre todo mucho nombre interesante. Así que vamos a darle un voto de confianza. Pues mencionados todos esos proyectos. Me parece que lo último que quedaría por eh, decir es que Netflix, comentamos en el último podcast que Netflix había tenido esta batalla con, con el Festival de Cannes porque no querían estrenar sus películas por todo esto de que eh, si estrena una película en el Festival de Cannes tiene que tener distribución doméstica en Francia y por tanto obliga a Netflix a no poder estrenar su película en plataforma de streaming en los 36 primeros meses desde su estreno que es una barbaridad de ley que no tiene ni pies ni cabeza y que va en contra de todo lo que es ahora mismo el cine eh, comercial pero bueno ese es otro, otro debate para probablemente el año que viene eh, lo que ha pasado con Netflix es que, aunque ha estado un poco escondida porque no ha presentado películas en ninguna de las secciones oficiales del Festival de Cannes, sí que ha hecho acto de presencia en el tramo final comprando la distribución en Estados Unidos y en Latinoamérica de dos de las películas más no notables. Una es esa eh, película de Alice Rosbacher que se llama ¿Cómo se llama la película de Alice Rosbacher? Eh, Happy as Lázaro. Eh, eso es. Y luego la otra es la Girl de Lucas Dont, el tataranieto, has dicho tú, del que hizo, del que hizo la ley de Dont. Que... la peor ley del mundo, pero Exacto. bueno. Exacto. La menos mala, ¿no? A lo mejor. Que en este caso es la ganadora de la Cámara de Oro, que es ese premio que se otorga a, la, a, a un debutante, o sea, a un director Nobel. Y, y Guerr, por cierto, ha sido también una de las películas mejor recibidas, que me parece que es la historia de un transexual, ¿puede ser? Un transexual no se dice, se dice un chico transexual o una chica transexual. Ah, vale. Bueno, gracias por enseñarme otra nueva. <laughs> Lección okay. de la comunidad LGBTQ, porque siempre me cuesta muchísimo poner, esta cosa, poner estas cosas. No, ah, vale, también, o sea. Lara, vale, te voy a leer el argumento. Lara es una chica de 15 años que ha nacido en el cuerpo de un chico y que sueña con ser una bailarina. Ah, me parece que he visto yo algún, alguna imagen. Sí, 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 probablemente hayas visto alguna imagen, porque salen. Hay, hay un, unas pocas. No, no sé si ha salido incluso un tráiler pero no me, no, me, no me jugaría todo. Y junto a Netflix, y antes de acabar el podcast, eh, habría que mencionar el papel que está jugando Certi West, que es una especie de señor Lobo, eh, el personaje de, de la película Pulp Fiction, de, de Tarantino, que era un poco señor lobo, arreglo problemas, ¿no? Pues es un poco lo que, lo que está jugando Certi West, porque se se dedica un poco de todo. Tanto que produce, se encarga de, de buscar distribución para sus películas, o se encarga de a lo mejor eh, entrar a formar parte de, de una película que, que está buscando dinero, y a lo mejor le faltan un par de millones para completar el presupuesto eh, previsto o para. para iniciar el rodaje, y a lo mejor Pocerti pues, West llega y dice: Pues venga, yo te pongo estos dos millones que te faltan. Y un poco así promover películas especiales y que, y que necesitan de una manita, de un impulso. Para, para final ver la luz Wes hay que recordar que, que su último gran pelotazo fue la película Jotonia que, que bueno que tuvo mucha presencia en la carrera de premios y que ha sido bueno el papel de la vida de, de margot robbie con el permiso de dejarle quinn y, y eso y que a lo mejor está buscando su nueva Jotonia y, y, y bueno ha tenido presencia en cannes ha hecho contactos de hecho con con bueno, ha hecho contacto, ha generado mucho ruido con, con algunos proyectos como eh, el dirigido por Peter Hedges, una película protagonizada por Julia Robert y Lucas Hedges, que ahora me genera la duda, ¿son familia? Me, pare, me parece que en su momento leí que no, porque era el típico artículo que leía en, en algún lado que sí. mencionaba Lucaniano se ponía paréntesis not related, ¿no? exacto no. not related exacto sí vale pues eso una película luego tenía eh, Late Night eh, dirigida por Nisha Ganatra pero que está sobre todo protagonizado por Emma Thompson y Mindy Kaling y bueno que ha generado un poquito de ruido con alguna de sus películas eh, también está ahí metido en, en Destroyer que la hemos mencionado antes que nos gustaba mucho el título esta película con Nicole Kidman así que bueno eh, está moviendo sus fichas y está está digamos eh, sondeando dónde puede meter ahí un poquito la cabeza para para de cara a la próxima temporada ya veremos si si de la carrera de premios o simplemente a nivel comercial, que no está mal. Y yo creo que lo último que podríamos comentar para dejarlo un poco en el aire de cara a otros podcasts que vayamos a hacer en el futuro es el tema de China, que como decía antes es verdad que últimamente se han diversificado un montón, porque ya no entran solo películas de los grandes estudios de Hollywood, sino que también están dando acceso a películas pequeñitas, independientes. Y eso me parece que es muy importante para que el ese mercado más sundance, no pueda expandirse a lo largo... Oh, Joder, estoy fatal de, de la boca de yo. Hoy. De expanse. De expanse. Le han renovado por una cuarta temporada. Gracias, Amazon. Pero vamos, eso, eh, expandirse a lo largo del globo y conseguir dinero de, que de otra forma antes no iban a poder conseguir. Entonces me parece que podríamos hacer un podcast de cómo China está cambiando desde la última vez que hablamos sobre ello, porque hablamos de, de China a través de Warcraft, del éxito de que había supuesto eh, esa película de Universal allí, o también de Wanda, que de es otro, Wanda. otra persona que su figura se ha diluido un poco en los últimos dos años, al menos desde que hablamos de él. Así que vamos a dejarlo de China un poco en el aire, ¿no? Para que así la gente se quede con el cliffhanger. Y si quieres, te, eh, pasamos moloco a hablar eh, de Infinity War y de Deadpool. Que han confirmado de nuevo que el cine de ese superhéroes está de todo menos acabado. Pero lo haremos con no, el. Bueno, oye, oye, que yo bueno. le he leído, yo le he leído que bueno, pero, como de, no de lo ha sacado, 125 millones. ¿Será por la fatiga? Sí, sí. <risa> 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 Solo 120 Ay. millones, ¿sabes? Pero vamos, que lo comentamos con los Patreones. Que como sabéis, tenemos un Patreon en el que podéis colaborar mensualmente por menos de un euro al mes, que es nada. Y si queréis escuchar en los podcasts especiales que hacemos, eh, pues son como unos 3 euros y pico al mes, que no es demasiado. Así que os animamos a que os unáis porque eso nos viene bien para poder hacer más podcast. Y si llegamos a 100 dólares al mes, que ahora mismo estamos en unos 50, así que no son muchas colaboraciones si lo pensáis. Haremos tres podcasts mensuales, que es algo que Moloco se muere de ganas de hacer, ¿a qué sí Moloco? Eh, estoy contando las horas para, para que sean tres o cuatro. De hecho, yo grabaría uno cada dos o tres días. Me encantaría. Iría por la calle con mi con mi micrófono Blue, con mis cascos, iría grabando. Me gustaría, me gustaría a pie de calle y preguntar a la gente. Oye, ¿qué te parece lo que está haciendo Wanda en China y la gente Wanda? Tal cual, tal me cual. Me parece unos temas muy fresquitos. Pues sí. Pues ese humor tan moloquiño, que es mucho más descarnado en los podcasts especiales, lo tenéis en patreon.com barra el de Megan, todo junto. Repito, patreon.com barra el de Megan, todo junto. Así que por ahí os esperamos y si no, en Twitter, donde Moloco no está, pero yo sí y siempre le transmito todas vuestras quejas, sugerencias y halagos a través de WhatsApp, donde le envío audios de más de tres minutos siempre que le encantan. Sí. Y poco más. ¿Moloco, te parece bien? ¿Nos despedimos ya? Me parece muy bien. Me, 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 me ha gustado mucho que se haya borrado el podcast anterior porque este ha quedado mejor. Muy bien, así me gusta. Me alegro un montón. Pues nada, Moloco, un abrazo y nos vemos en el Patreon Plus. Adiós. Venga, hasta luego.